Hablar de migración es un problema en el que atañe a todos los miembros de esta sociedad mexicana. Por ello, ustedes, nosotros, tenemos que encontrar alternativas de solución y me parece que testimonios como los que veremos a continuación dan la mejor prueba de lo que ya se puede hacer. Soy una madre, pues no diría yo soltera, porque sí tuve mi compañero, mi esposo, pero se fue desde el 2000 a Estados Unidos y se olvidó de mi familia, de mí, de mi familia. Me quedé con 5 hijos. No, pues la migración está muy difícil. Yo le platico porque apenas hace el 14 de septiembre migraron unos jóvenes para allá. Hasta apenas ayer regresaron a su comunidad, que pues no pasaron, estuvieron en la cárcel. Y todo eso está muy peligroso para migrar y hacer eso. Cuando no teníamos el apoyo, pues era emigrante, pues tuve 10 años en estar yendo a Estados Unidos. Pues no me gustó estar allá, en 10 años fui, ¿qué? 6, 7 veces. Especialmente aquí en San Francisco y Yosocuta, que es mi comunidad, se ve mucho eso de que se van los esposos a Estados Unidos y dejan a sus familias. Por ejemplo, en mi comunidad ahorita están 2 hectáreas de invernadero. Entonces allá eso se ha recubrido un poco la migración porque están generando mucho empleo para los jóvenes. Pues yo quisiera ver a mi comunidad, más que nada pues con todas las comunidades que se pudiera. En este tipo de trabajo y los proyectos, gracias a ello, mucha gente ha dejado de irse a trabajar a otro lado. La fundación ayudó a nuestras familias para que no emigren y tengamos un mejor futuro para nuestros hijos. En mi comunidad me gustaría que progrese, que salga adelante, que tenga mejor economía, que todos los ciudadanos tengan la posibilidad, tal vez, como dicen, no ricos, pero sí de una vida digna. Y es así como con acciones tan contundentes a las que convoca una organización no gubernamental como lo es la Fundación Ayú, logramos mitigar el interés y la necesidad de la migración tanto a otros lugares del país como al extranjero. Fue bastante importante el quedarme en mi pueblo, quedarme en mi tierra, con mi familia. No, aquí, pues sí, no vivo con lujos, pero tampoco vivo con carencias.